En 1983, una guerra civil se desató en Sudán a causa de la religión y los recursos, dejando aldeas destruidas por los ejércitos del gobierno del norte. Para 1987, miles de niños huérfanos comenzaron a huir a pie, caminando hasta 1.600 kilómetros hasta Etiopía y Kenia. 13 años después, 3.600 refugiados fueron reubicados en Estados Unidos. Eran conocidos como los niños perdidos de Sudán. Esta película está inspirada en su historia. Campamento de refugiados de Kakuma, Kenia. Esta es la historia de mis hermanos y hermanas. Cuando éramos niños no sabíamos muchas cosas. No sabíamos que el mundo era grande y que eran diferentes a nosotros. Solo conocíamos nuestras aldeas en Sudán, que habían estado ahí por miles de años. O mejor dicho, en Sudán del Sur, pues íbamos a descubrir que esa diferencia era muy importante. Bahr el Ghazal, Sudán del Sur, 13 años antes. Lord, quite a dent when he made it. Clamajo, Clotem, Clotem, Clamadinga. A child watch, a child quiet and the ditch, a kid and the one. Oh, I'm gone. A jack, Kaja, ha, it is yam. And she know my dang, and she tam. I know great people, cookers go away, and a little patch. Chalama, man. Aren't you with Betiam? Papa! Papa!
Nuestros mayores dijeron que estaríamos a salvo en Etiopía, si algo llegaba a pasar. Teníamos que caminar hacia donde salía el sol. Recordamos sus enseñanzas para sobrevivir los peligros de la naturaleza, pero también para sacarle provecho a lo que ofrece. Yengo, here I am. Here, keg, I quintal. Corva pide, cha corva to. En corva pide, en chicava to.
Biblia. Where was a cotton when it happened? Cool, okay, yeah. Somos del norte de aquí. Querrían convertirme en soldado, pero yo huí. ¿Puedo ver? Soy Jeremiah y él es Paul. Yo le contaba de Moisés, pero él nunca me cree. Moses Shengi and Ray Book M. Paul. Moses then and this guy cannot let Kapu. Kuyanea. Yano Kapu Bear. No, what they are? Deca Emath. Le 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 na jana chambran. Le 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 na jana chambran. ...917 kilómetros caminados en dirección al sur, hacia Kenia. I know Ket Chankoch to wear it. I work at Bugatem. I think you're cool. Neo could meet. Jay. Theo, what should I be you wear it, Dam? Hey, it's a local. Enko Matalia, Kuglath. Moses.
tonga hecha walk at ping. Walking Jack Pepin min to Wong Yang Wok Wopin. Daniel Chitwain, Nin Ku. Bing the by Emin. Theo Trun Gam Bukupi. Kilómetros caminados, frontera con Kenia. Campamento de refugiados de Kakuma, Kenia.
Dale. Esta es tuya. Ya no hay contenedores para que pongan su comida. Tendrán que esperar. Ah, sí, eso servirá. Tómate, te lo cambió. Sí, ahora voy. Gracias. No quiero que te cachen de él. Tempecham, Tania. Hola. Hola. ¿Puedo? Tenemos que llevarlo a la tienda médica para que lo vea un doctor. La tienda médica que está allá. Y entonces Daniel los observó. Y allí estaban los dos. Uno de este lado de la orilla del río. Y el otro del otro lado. Ambos hermanos. Uno iba delante y el otro atrás. Y uno le dijo al hombre vestido de lino, junto a las aguas del río: ¿Cuándo veremos el fin de estas penurias? Y dijo: Seguid vuestro camino, Daniel, pues la palabra está cerrada y sellada hasta el fin del tiempo. Amén. Trece años después. Hospital de campamento de refugiados de Kakuma. Inhala. Exhala. Excelente. Ok. Tiene una infección respiratoria. Muy bien, Mamber. Ve al siguiente. Doctor Muñang. Ahora vuelvo. ¿Sí? Parece tener gusano de Guinea. Voy a hacer que te sientas mejor, ¿sí? Un día, cuando seas doctor, si viene alguien tan listo como tú, no tengas miedo de hacerle caso. No lo haré. Ya va. Paul, ¿dónde estabas? ¿Dónde está tu camisa? La dejé a cambio de estos. Se le llama intercambio. Muy bien. La comida está lista. Come. ¿Ah? Qué bien huele. James, todo. Shedwin. Lafe. La promesa de una vida mejor en el campamento ya había sido olvidada desde nuestra llegada. Las semanas se volvieron meses, los meses, años. Encontramos fuerza manteniéndonos unidos, pero nuestras esperanzas de marcharnos se desvanecían. Hay lista nueva. Vengan, vengan. Thank you.
¿Hay noticias? Sí, sí hay una noticia. ¡Nuestros nombres están en la lista! ¿De todos? ¡Sí! ¡Nos vamos a Kansas City, Missouri! ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿En serio? ¿Vamos a Estados Unidos? Misericordia enviada por Dios, la cual nos llevará a la ciudad de Kansas. Yo no voy. Yo no voy. Está bien. Ya. Así es como se siente el invierno en Norteamérica. Eso es agua congelada. Se llama hielo. Como ya saben, allá hay cuatro temporadas. ¿Sí, Jacob? ¿Voy a tener tanto frío a donde voy? ¿A dónde dices que vas? Barco. Uy, sí, vas a tener mucho frío ahí. Mamer. ¿Recibiremos educación? Quiero ir a la universidad a estudiar medicina. Sé que la educación es muy importante, pero hablaremos de eso mañana. Por ahora, hay que enfocarnos en el trabajo. Van a tener pocos meses para encontrar trabajo. También van a tener que pagarle al gobierno por su boleto de avión. ¿Fecha de nacimiento desconocida? Sí. Como a los demás, te vamos a asignar el 1 de enero. ¿Y por qué ese día? Así siempre habrá fiesta. Siguiente. Gracias. De nada. Estados Unidos. Estamos emocionados de que estén aquí. ¿Tuvieron un buen vuelo? Sí, estuvo bien. ¿Sí? ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Mamer Deng. Bien, Mamer. Él es Paul. Paul. Jeremiah. Jeremiah. Y mi hermana Avital. ¿Avital? Bien. No. ¿Avital Deng? Avital Deng. No, perdón, ella no está en la lista. Búsquela otra vez, por favor. Es que no está. ¡Avital Deng! ¡Avital Deng! ¡Aquí está! No está en mi lista. Pero está en la mía. Sí, pero ella debe estar en la lista de Kansas City. Sí, pero eso cambió. Son las reglas. Las mujeres deben vivir con familias. Y una familia en Boston la quiere. Somos su familia. No puede separarnos. Son las reglas. Quisiera hablar con otro oficial.
¿Puede quedarse en la asociación cristiana mientras encuentra otra familia? Está bien. Lo lamento. No dieron permiso. Por favor, debe haber otra cosa que pueda... Oigan, tenemos que irnos. Buscaré la manera de estar juntos otra vez. Ok. Vengan. Estaremos juntos otra vez. Quiero que todos prometan que irán a la escuela y trabajarán duro. Sé muy fuerte, hermano. Avital. ¿Por qué dejas que se la lleven? Kansas City, Missouri. Bienvenidos a la ciudad de Kansas. Si abandona el equipaje, será confiscado. Tenemos que buscar a un hombre llamado señor Pamela Lowry, de Faith Based Charities en el equipaje. Es nuestro guía. Sí, hola, habla Carrie. ¿Por quién? Perdón, pero no es mi problema. Yo no recibo a nadie. ¿No pueden tomar un taxi? ¿Qué no hay nadie que pueda recogerlos? ¿Ahora? Bueno, ¿qué aerolínea? Voy para allá. Me tengo que ir. Haces que me sienta usado. Oye, se te está olvidando esto. Son de África, no creo que les importe. ¿En una semana? Sí, en una semana. Ustedes son los que vienen de Somalia. ¿Senegal? Perdón, ¿pueden ayudarme? Sudán. Sudán, sí, exacto. Hola. Mi nombre es Mamer Deng. Mis hermanos, Jeremiah y Paul. Hola. Usted debe ser Pamela Lowry de Faith Based Charity. No, soy de la agencia de empleos Forrester. Yo les buscaré empleo. Yo no debía verlos hasta mañana, pero... La chica que debía venir a buscarlos de la agencia de reubicación no pudo venir, pero ya no importa. ¿Ya recibieron su equipaje? Genial. Entonces, vámonos. Cerca de la universidad, supongo. ¿Puedo preguntarle, cómo puedo decirlo, y su querido? ¿Mi querido? Su esposo. Ay, no, yo no me he casado. Si no tiene esposo, sus hijos son quienes la mantienen, ¿verdad? No, yo no tengo hijos para nada, y tampoco esposo. Yo sola me mantengo. Su habilidad para sobrevivir impresiona. Gracias. ¿Ara Titi? Mi hermano va a vomitar. ¡Ay, no!
Ni de broma puedo ir el viernes, ¿oíste? No, no puedo hacer milagros, Tom. Yo le llamo cuando vaya a la oficina. Habla sola. Sí, ya me tengo que ir. ¿Está bien? Sí, es de estómago delicado. Discúlpeme, ¿qué es eso? Es McDonald's. Es un lugar para comer. Oigan, ¿desde cuándo no comen? Muy bien. Aquí es. Les llamo mañana. ¿Se van a quedar ahí parados? ¿Hola? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Ya llegaron. Gracias al cielo. Siento tanto lo de la confusión. Bueno, soy Pamela Lowry. Soy voluntaria de Faith Based Charity, su agencia de reubicación. Yo me encargo desde aquí, pero te lo agradezco mucho, querida. Claro, no hay problema. Adiós. Adiós. Disculpe. ¿Sí? Hizo palpitar nuestro corazón con su enorme gentileza, señorita. ¿Sería tan amable de decirnos su nombre? Ay, perdón, ¿no lo dije? Mi nombre es Carreta Iris. Les llamo mañana para empezar a buscar empleo, ¿sí? Ojalá pueda encontrar esposo para llenar su casa vacía. Me esforzaré. Hay mucho que mostrar. Esta es su nevera, tienen repisas arriba, esta es su estufa y les preparé esto. Muy bien, síganme. Esta es su habitación. Acogedora, ¿no? Las literas fueron donadas a la iglesia y yo se las aparté. Deben bastarles. ¿Ven esto? Si lo suben, la luz se enciende. Sí. ¿No está genial? Y hay uno en cada habitación. Pamela, tenemos una hermana, pero ella fue separada de nosotros. Sí, es cierto, su hermana. De verdad lo siento, pero ninguna familia la quiso. Cambiar los papeles es casi imposible, pero debe estar con personas buenas. Ahora, a este lugar se le llama sala y esta luz hay que encenderla con esta cosa de aquí. ¿Ven? A lo que me refería es a que ella tiene que estar con nosotros. Sí, la queremos aquí. Eso no sería apropiado. Además, ¿dónde viviría en este mini apartamento? ¿Hay una persona con autoridad en estos temas con quien pueda hablar? Esto no tiene solución. Perdón. Sigamos con el baño, ¿sí? Bueno, es un solo baño para todos. Me tomé la libertad de traerles tapetes. Así está más cómodo, ¿no? Yo veling lang la, shang a mi tro kong wat ku,
Debe ser una alarma. Tal vez. ¿Por qué no responden el teléfono? Les estuve llamando. ¿Para buscar empleo? La esperamos junto a la ventana, pero no la escuchamos. No, los llamé con esto. Es un teléfono. ¿Saben qué es un teléfono? Ok, ya perdimos la entrevista de las 10. Vamos directo al restaurante. Y... Carrie. Roger, hola. ¿Cómo estás? ¿No me llamaste? Ay, perdón, he tenido mucho trabajo. Oigan, él es Roger, es del departamento de policía. Apreciamos a cualquier persona que arriesgue su vida para defender la ley. Que Dios lo bendiga y que evite que lo lastimen. Te llamo. Vengan. Mucho gusto. Hola. Hola, Matt. ¿Qué pasa? Sé que tienes vacantes en la cocina y estos muchachos tienen mucha experiencia. ¿Ah, sí? Entonces hablaré con tus muchachos. Gracias. Hola. A ver. ¿Qué te trae a los Estados Unidos? Mis padres murieron en la guerra civil en Sudán y a mis hermanas las hicieron esclavas. ¿Tienes algún tipo de experiencia en restaurantes? Quisiera estudiar para ser doctor. Qué bien. ¿Nos darán de comer ya? Claro. ¿De verdad quieres que los contrate, Carrie? No tienen experiencia. Claro. Son muy raros. Si no puedes contratar a todos, entonces contrata a uno. La verdad es que no tengo puestos, Carrie. Regresa en 6 meses. Veremos si hay algo. No, ¿en serio me estás diciendo lo de volver en 6 meses? No, me no sé es eso de eso. Memoria, Matt. Me estás mandando al diablo. No te estoy ¿De verdad vas al a decirme diablo. Que estos supergenios están mejor preparados que ellos tres? Sí, así es. ¿Estás loco? No creo que nos ya den me voy. Trabajo aquí hoy. Carrie, disculpa. Nos vamos. Suban al auto. ¿Nos darán empleo aquí? No, vamos a ver a Jack Forrester. Es dueño de la agencia de empleos donde trabajo. No me tardo. Hola, Jack. Hola. ¿Qué pasa? Bienvenido al día más largo de mi vida. Necesito tu ayuda. ¿Tú necesitas mi ayuda? En el trabajo. ¿Pasó algo en la oficina? No exactamente. Tengo unos chicos de África y no logro que pasen de una entrevista de trabajo. ¿Y me los trajiste? ¿Y a dónde más los iba a llevar? Tú haces sonreír a las personas. Eso es. Los posibles patrones quieren verlos sonreír. Sí, ya pueden parar. Sonreír falsamente. ¿Eso no es engañar? Ah, sí, es mentira, pero a los norteamericanos nos gusta y aquí viven ahora. Eso deben hacer. ¿Alguno es bueno con las manos? Bien, haré llamadas. Escuchen, esto es importante.
Como tienen poca o nula experiencia, deben impresionar a los posibles jefes con lo buenos que pueden ser para cualquier empleo. Pero eso sería mentira. Mientras lo compruebes con trabajo duro, no es mentira. Me parece que Donner tiene vacantes en la armadora. También está Nick del supermercado. Ellos pueden llenar repisas. Excelente idea. Llamaré a Frank. Te dejo a Nick. Ya está. Bueno, gracias. Usted tiene una aldea muy hermosa. Gracias. Era de mi padre. ¿Y su padre era un jefe? Sí, algunas personas lo hubieran llamado así. Mi padre también era jefe. ¿Podemos ver a su vaca? Por supuesto. ¿Hay algún animal peligroso del que debamos cuidarnos? ¿Cómo qué? Leones. No, aquí no hay leones. Están a salvo. Gracias. ¿Ya vieron cuántas hay? Yo quiero ver a la más grande. Ay, cómo quisiera que no hicieran eso. Tú quitárate, ve. ¿Y cuál es su historia? No estoy segura, pero están algo traumatizados. Los dejé el otro día y me despedí y me miraron como si no me fueran a volver a ver. No puedes involucrarte en sus problemas o terminaremos con una demanda. Sí. No he cambiado mucho por aquí. Sí, he pensado en pintar el pórtico. Creo que mejor los llevo. Se hace tarde. Sí, claro. Gracias. Esto puede parecerles muy complicado al principio, pero van a ver que lo entienden en poco tiempo y van a tener que hacerlo en esta sección porque las personas jamás encuentran su cereal, aunque lo tengan enfrente. Así que apréndanse los nombres y dónde van las cajas, y muchas de estas marcas tienen como 12 sabores diferentes. Es mucho, pero entenderán. ¿Alguna pregunta? No dicen mucho, ¿eh? Ok, son tímidos, descuiden. Síganme hacia acá. ¿De dónde dicen que vienen? De Sudán. Bueno, esta es la sección de comida para perro y hay que acomodar todo el tiempo y las bolsas suelen estar muy pesadas. ¿Comida para perro? ¿Mike? ¿Jerry? ¡Mike! ¡Jerry! Lleven estos carros y acompáñenme. ¡Llévenlos allá! Está bien. Aquí se tira la comida vieja para llenar las repisas de comida fresca. ¿Toda la comida? Cuando expira, no se puede comer. Y es un problema con el Departamento de Salud. Créanme, así es mejor. ¿No hay alguien que quiera o necesite esta comida? Oye, no vendo la comida adentro para regalarla afuera. Soy comerciante. Como sea, no es asunto suyo. Hoy trabajaremos con una ducha con múltiples ajustes. Hicieron un gran pedido de una cadena de hoteles. El entrenamiento es hacia acá. Vamos a que practiques. Este es el armado del grifo. Mira las diferentes partes. Sí, eso es, sosténlas. Familiarízate con todo. Cada parte es fabricada y armada en los Estados Unidos. Estamos muy orgullosos. Ay, no es cierto. ¿Y solo va así? Sí, perfecto. Vamos a rezar. Querido Dios, te damos gracias por esta comida llamada pizza. Pero más que nada, cuida a nuestra hermana, Abital, para que esté a salvo en ese Boston donde sus hermanos no pueden protegerla. Amén. Amén. Hoy me dijeron algo en el trabajo. Se llama chiste. Cuéntalo.
¿Por qué la gallina cruzó el camino? ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Para llegar al otro lado. Cheerios. Honey Nut Cheerios. Cheerios multigrano. Banana Nut Cheerios. Se nos olvida uno. Cheerios graciosos. Graciosos, no, glaseados. ¿De qué te ríes? Es que todavía pienso en la gallina. Por esta razón no tienes esposo. ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes meterte a la casa de la gente! El seguro no estaba puesto. ¿Cómo supiste dónde vivo? Usé mi mapa. Vine a agradecerle. Por usted, mis hermanos y yo tenemos empleo. Ok, te lo agradezco mucho. Eres muy gentil, pero ese es mi trabajo. Ya te conseguí empleo. Mi trabajo está terminado. ¿Sí? Si quieres traerme naranjas, antes llámame por teléfono. ¿Sí? Está bien. Perdón, Carrie. Gracias. La 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 way, mama way. La 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 way. Obiero ay guaguita la way, papá. Obiero wanto wane wa yuwa guye talawai papai. Yethendo negdi gwen ya erem gito chwe. Yethendo negdi gwen babae do erem gito chwe. Obilo lui ga gibunde toke da. Estados Unidos condena bombardeos civiles en Sudán. Guarden estos recibos de su boleto de avión en su archivo por lo menos un año. Tuvieron suerte. Desde el 11 de septiembre, el programa que los trajo se interrumpió indefinidamente. ¿Y los que esperan en el campamento de refugiados? Por ahora se quedan ahí. Por fortuna, ustedes vinieron. Tenemos una hermana que fue enviada a Boston y tiene que vivir con nosotros. Por ahora, el sistema está sobrecargado.
Esperen unos meses a que las cosas se tranquilicen. Gracias. De nada. Avital, estoy enseñando catecismo en la iglesia. Excelente, como en el campamento. Avital. ¿Sí, Paul? ¿Sabías que Mamer ya va a ir a la escuela? ¡Qué buena noticia! Solo puede ir uno a la vez, porque cuesta mucho dinero. Ya tengo dos empleos para ayudar a pagarla. Ten paciencia, Paul. Perdón, pero ya me tengo que ir. Mi familia me está esperando. Sí. Adiós. Adiós. Oye, Paul, ¿cómo estás? Oye, no estás coordinado. ¿Coordinado? Sí, somos una unidad, ¿no? Y estando en la línea, tienes que estar relajado. ¿Relajado? Imagine things were always crystal clear. Imagine if the mind never interfered. Imagine we could fly with broken wings. Imagine if the heart could shed its skin. Oiga usted, no busque ahí. Perdón. Yo... Lo que traigo aquí está más fresco. Gracias. Oye, ¿qué estás haciendo? Es pecado no darle a los necesitados. ¿De acuerdo con quién? Con Jeremiah. ¿Y quién es ese? Yo. Mi nombre es Jeremiah. Jeremiah. Pasa a mi oficina. Extraño Sudán. ¿Por qué? Porque en Sudán sé cómo son los leones. Ok. Oye, Nick Costa me llamó y está muy enfadado. ¿Por qué no me dices lo que pasó? Siento mucho haberla deshonrado, pero no puedo hacer un trabajo que en mi corazón sé que es incorrecto. No me deshonras personalmente, pero esta compañía te recomendó y eso es importante. Te explicaré. En este país tenemos algo llamado jefes, y a veces son unos idiotas, y tienen demasiado poder para su cerebro diminuto, y se enojan mucho cuando no obedece sus órdenes. Pero tienes que soportarlos, porque necesitas dinero para comer, vivir e ir a la escuela. Te voy a buscar más entrevistas de trabajo, pero no es sencillo. Tengo fe, Yardit. ¿Yardit? Es el nombre que te pusimos. ¿A mí? Sí. Tiene un significado cultural importante. ¿Qué significa? Gran vaca blanca. Ok. Es mejor que muchas cosas que me han dicho. Sí, sigo aquí esperando el autobús, hijo. Hola, tú eres...
Jeremiah. Jeremiah, sí, sí. ¿A dónde vas? A mi casa. Ven, yo te llevo. Usted es el jefe de Carrie. Nadie es jefe de Carrie. Ah, ese es un auto muy bueno. Gracias. Oiga, ¿qué credencial se requiere para poder conducir? Pues el permiso para conducir, algunas prácticas y pasar el examen. ¡Wow, wow, wow! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Izquierda! ¡Ya, ya! ¡Oye, espera! ¡Pisa el freno! ¡Frena, frena! ¿Estás bien? Será mejor que sigas caminando. Ya que leyeron Huckleberry Finn, ¿alguien puede decirme qué es la buena mentira? Huck dice mentiras para sobrevivir a horribles situaciones. Exacto. Pero al avanzar el libro, las mentiras cambian. ¿En qué? Cambia porque Huck cambia. Sí, continúa. Cuando le dice a los esclavistas que no tiene esclavos, su mentira es creíble. Entonces miente bien. Pero lo más importante es que no es una mentira egoísta porque salva a Jim. La libertad de Jim le importa más a Huck que el dinero que le pagarían por él. Y es una mentira buena. No lo hubiera dicho mejor. Vamos al capítulo 19, página 108. Así es como pasamos el tiempo. Era un enorme río monstruoso por ahí, a veces de 2 kilómetros de ancho. ¿Dónde estabas? ¿Qué tienes en los ojos? Nada. Podría ser una infección. A ver, déjame ver. Deja de fingir algo que no eres, Mamer. No eres doctor. No eres tío. Estamos en Estados Unidos. Y aquí no somos nada. Eso no es cierto. Te crees tan listo que por eso queremos lo que tú quieres. Pero no. Yo no. ¿Entonces qué quieres? No quiero esto. No quiero trabajar para hacer ¿qué? ¿Quedarme solo? ¿Ser nadie? Paul. Paul Chumi. Oye, perdón, pero tengo curiosidad. ¿Qué te pasó? ¿Esto? Un león. Fue un león, en serio. Claro, está bien. Fue un león de África. Fue un león, por favor. Seguro. El aroma de este león era dulce como la lluvia. Eso fue lo que me sorprendió.
puso la boca sobre la pierna de mi hermano. Traté de obligarlo a soltarlo. Fue cuando me arañó. Oye, ¿estás hablando en serio? Los leones no dejan los huesos de sus comidas, como los dejan los buitres. Ellos se los llevan. Para su familia. Y comparten. A veces me pregunto, ¿dónde está el león que se comió a mi hermano? ¿Podría reconocerlo al verlo? ¿O él a mí? ¿La salida? ¿Cómo? ¿Esta no es la primera vez? Oye, no, perdón. Gracias por entender. Voy. Sí, voy a ver qué ocurre. Ok, te llamo después. Adiós. ¿Mamer? ¿Paul? ¿Jeremiah? Jina yui ka gurman la na kud mal ko le jina kut jag ko ngwan ge jay me la ko era o chiringa o mal ko mal. No llamó primero. Perdón. Bienvenida. Díganme qué hacen. Hace mucho frío. Extrañamos las estrellas. Estoy buscando a Paul. ¿Lo han visto? ¿Le podemos invitar un poco de té? ¿Usted sabe jugar dominó? No. Le enseño. Ok. Paul vuelve tarde o no llega. Pasa muchos días y noches lejos de nosotros. ¿Haciendo qué? No lo sé. ¿Qué? ¿Pasó algo malo? Últimamente Paul no es Paul. Es su hermano menor, ¿no? No tenemos la misma madre o padre. Ah, no tenía idea. Solamente yo y mi hermana, Avital. Ah, ¿es la de la foto en el refrigerador? Sí. ¿Y dónde está? Migración la envió a Boston, porque ninguna familia la quiso aquí en Kansas City. ¿Por qué? Es difícil para nosotros hablar de eso, porque no pude hacer nada. Hola, tengo que hablar con Avital Denge enseguida. ¿De qué ciudad? De la ciudad de Boston, por favor. ¿Puede deletrear el nombre? D-E-N-G. Debe encontrarla, por favor. Tranquilo, señor. Necesito una dirección. Por favor.
Usted tiene que ayudarme. Debo hablar con Avital Deng. ¡Hola! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tienes que decir? Nada. ¿Nada? ¿Nos deshonras si no dices nada? Tienes una oportunidad en la vida que no tuvieron tus hermanos en África. ¿Y haces esto con ella? ¿Cómo pudiste olvidar? No, tú lo olvidaste. ¿Quién te dio la vida, Mamer? ¿Lo recuerdas? Yo sí. Tú no me digas qué debo recordar. Yo lo recuerdo todo. ¡Todo! ¿Sabes? No merecías venir aquí. Tus hermanos murieron para que vinieras. No, Theo murió para que tú vivieras. Theo no quería parar. Sabía que no era seguro, pero lo obligaste. Nos pusiste en peligro. Polo Ruele, Jijenge. Yakamdud Namakamba, Kuruye. Tú debiste pararte en el pastizal ese día, no, tío. Yo lo vi todo. Ya cálmense, creo que esto no tiene que ver con usted. Esta no es su guerra. Yo sigo siendo tu jefe, Om Bamdu. Tú no eres mi jefe, yo lo sé. Tú mataste a tío, no eres mi jefe. Jamás has sido mi jefe. ¡Ay, Kalili, tutu! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjalo! No, Harry, déjelos. Por favor, déjelos. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Paul! ¡Tú no eres mi jefe! ¡Tú no eres mi jefe! ¡Paul! Mamer, ¿estás bien? ¡Ya, ven, Paul! Ya no me mire. Casi te congelas. Quería ver a mis vacas. ¿Qué? No puedo evitarlo, Jack. ¿Por qué? ¿Qué no puedes evitar? No puedo evitarlo. Siéntate. Es culpa mía. Todo es culpa mía. ¿Qué es tu culpa? Dejé que a mi hermano se lo llevaran los soldados en lugar de a mí. Se lo llevaron creyendo que era a mí. Theo le dijo a los soldados que estaba solo para protegernos, para protegerme. Debí ser yo lo sé. Eso no lo sabes, Mamer. Mírame. Estuve en el ejército, fui a la guerra. La mayoría somos personas comunes que enfrentamos cosas inimaginables. Nos piden que tomemos decisiones que nadie debería tomar. Tu hermano tomó una decisión ese día que solo él podía tomar. No fue tu decisión. Tú no tenías ese poder, jamás lo tuviste. Aún escucho los disparos y los gritos de los niños. Los gritos fueron demasiados, Jack.
Quiero que seas mi hermano, no mi jefe. Ya no más. It's okay, one more. Nalesh. Qué tranquila, Sabrina. No tiene una cita previa. Sí, ya sé. Hice una fila de casi 2 horas para que me diga eso. Tenemos una disponible en 3 meses. Ah, no, no me voy de aquí hasta ver a un supervisor. Bueno, si puede salir de la fila hasta que atienda a todas las personas que están esperando. No, no me voy a salir de la fila y ya no voy a esperar más. ¿Con quién me tengo que acostar para que me atienda un maldito supervisor de inmigración? Conmigo. Genial. Gracias, Bombón. ¿Nombre? Avital Deng, D-E-N-G. ¿Edad? Probablemente 21. Probablemente. ¿De dónde viene? Sudán. Eso es un problema. Sudán ha apoyado actividades terroristas. No va a ser nada fácil moverla de un estado a otro. Sí, pero hablamos de una pequeña. Es una niña refugiada de guerra. Ya sé, es absurdo. Pero está entre un fuego cruzado burocrático y será tardado. ¿Y qué puedo hacer para que sea más rápido? Puede contratar un abogado de inmigración. Pero si dice que la razón por la que lo separaron fue porque no había una familia aquí que la recibiera, entonces debe encontrarle una. Porque si no, no hay solución. Hola. Hola. Gracias por venir tan rápido. Sí, de nada. Sé que estás muy ocupada los domingos en la iglesia. Gracias por venir. Ajá. Necesito ayuda. Sí, se nota. ¿Tú qué opinas de esta habitación? ¿Si puedo convertirla en un dormitorio? ¿Si la arreglo? ¿Si saco estas cosas? ¿Crees que migración la apruebe si ofrezco recibir a una refugiada? ¿O si tu agencia me apoyaría para hacerlo? Si dejas la casa presentable y no solo esta habitación, sí, creo que te pueden aprobar. ¿Qué tiene de malo la casa? ¿En serio? Ok. ¿Por dónde comenzamos? ¿Puedes prepararnos café? Tengo tequila. Alabado sea el señor. Genial. Qué bien. Oye, nos la quedó. Casa quedó impecable. Lo logramos. Oye, ¿y cuántos hijos tienes, por cierto? Demasiados. No sé por qué dije eso. Dios. Oye, ¿segura que puedes con esto? Sí, no tengo duda. Ya, una más. Estas decoraciones de Navidad son muy elaboradas, ¿no? Ah, me vuelvo loca en Navidad. Hago mis propios niños Jesús con papel maché. Pero Santa Claus nunca va a Sudán. Bueno, pues vendrá aquí. ¿Y a qué hora tenemos que esperarlo? Muy tarde en la noche. Y solo si fueron buenos. Eso parece más un ladrón. Oye, Mamer, dejé unas bolsas en el pórtico. ¿Me ayudas? Sí. Gracias. ¡Ah, Vital! ¿Cómo estás? ¡Ah, Vital!
¡Los amo! ¡Me gusta esta Navidad! There's a fire to be won for the love you find at home. Work to be done before you rest your weary bones. I'm finding peace don't come. ¿Estás bien? To everyone I know. So I will love in this life till I finally have to go. Lo haces muy bien. Said I will love in this life till I finally have to go. Growing up, child, is just a matter of time. Tu hermano. Giving all you've got, so won't you dance under the sun? Growing old feels like you're giving up your soul. Rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo, niños perdidos. Got, so won't you dance under the sun? Growing old feels like you're giving up your soul. Rather give it freely to the ones that I call home. Mis hermanos, me emociona verlos aquí para celebrar el día que nacimos. No sabremos el día exacto en que nacimos, pero sí sabemos el día que nuestras madres nos dijeron. Ellas eran grandes. Les gustaba contar historias. Recordamos sus palabras, aunque no recordemos el sonido de su voz. Nos dijeron que recordáramos quiénes somos y a los que vinieron antes de nosotros. Gracias. Me recordó cuando era niña. Mi hermana y yo bajábamos cuando nuestros padres se dormían y comíamos todo el helado a escondidas. ¿Es como tú, tu hermana? No. Era linda. Mamá decía que yo nací enfadada y que Ellie nació de buenas. ¿De buenas? Feliz. Siempre estaba feliz. Yo la molestaba, la llamaba Doña Buenas. La hacía enojar. ¿Y dónde está? Ah, le dio cáncer hace 2 años y eso la devastó por completo. Y luego, un día ya no aguantó. ¿Y te preguntas por qué ella y no tú? ¿Mi hermano lavando ropa? ¿Ya te puedes casar? Recibí una carta de Kenny ayer y no sé si debo creerle. ¿Qué? Un hombre llegó al campamento hace 1 mes buscándonos. Es posible que viera nuestro nombre en la lista de personas que emigraron y que finja ser alguien que no es. Thank you.
Eso no es posible. Pero ¿y si lo es? Si es él de verdad y está vivo. Sio. No lo entiendo. Es un refugiado de guerra. Necesita permiso. Todos los vuelos del campamento de Kakuma se suspendieron desde el 11 de septiembre. Tienen a miles ahí esperando por una oportunidad. Pero él tiene a su familia aquí. Faith-Based Charity se va a ofrecer. Lo patrocinaré, pagaré su boleto y que viva conmigo. Le conseguiremos una visa de trabajo. Sabe de ganado. Considera que él podría no ser tu hermano, Mamer. Muchos fingen sus identidades solo para salir de situaciones así. Y es por eso que tengo que ir a verlo yo mismo. Kat, ¿nos das un segundo, por favor? Gracias. Pide ayuda en embajadas. Explícate. Sí. Vas a Nairobi, vas a todas las embajadas que encuentres y pides asilo. Cuentas la historia de tu hermano. Intenta que algún país con buena relación con Estados Unidos le dé una visa, ¿sí? Y tiene que ir al otro lado del mundo para hacer eso. Sí. Y todo depende de la embajada correcta el día correcto. Pero si lo logras, podemos tratar de enviar los papeles por canales diplomáticos. La comida de avión da asco. Gracias, Jardín. Llámame si me necesitas. Sí. Disculpe, estoy buscando a mi hermano. Puede que haya llegado aquí hace un mes de Sudán del Norte. ¿Quién te dio esa información? Le llegó una carta a mi hermana de alguien en el campamento. ¿Cuál es su nombre? Theo Deng. 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 Sí. Gracias. Perdón, pero no hay nadie registrado aquí con ese nombre. ¿Y qué puedo hacer? Pregunta en el campamento. Habla con todos. Pero cuidado con lo que dices. ¿Cuántas personas hay ahora? Como unas 100,000 personas, unas más, unas menos. Está bien. Gracias. ¡Mamer! 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 ¡James! ¡Mírate! ¡Estás gordo! ¿Cómo estás? Ah, estoy. Qué bueno que te fuiste. Este es un lugar difícil. Oh, ¡cuánto lo siento! No, está bien.
Estoy buscando a mi hermano. Tío, ¿lo has visto? ¿Cómo es tu hermano? No lo sé, tal vez se parece a mí. Tal vez. Voy a decirle a todos. Oye, ven, ven. Mamer, ¿puedes enviarme zapatos nuevos? Bueno, lo voy a intentar. Mira, ayuda, yo no ando. Ding. ¿A Choco? ¿Aló? Mamá mía. Dios. ¿Y los otros? Daniel está con Dios. Y todos los demás nos salvamos. Por Dios. Por Dios. Fiebre reumática. Te afecta el corazón. No más. Mi corazón sanó. Quítate la camisa. Voy a ir a Nairobi a buscarte papeles. Puedo tardar varios días. Tranquilo. Volveré. Pase. Siguiente. Quisiera poder ayudarlo. En serio, el mundo es un lugar muy extraño hoy. Sí, lo sé. Ninguna embajada quiere ayudarme. Lo sé, y lo lamento. Buena suerte. Tío. Hola. ¿Lo lograste? Sí, lo logré. Adiós, mis hermanos.
Cuando llegues al avión, una persona amable te llevará a tu asiento. Ya me enseñaste esas cosas. Theo, a partir de este momento, es muy importante que solo respondas al nombre de Mamer. ¿Qué estás diciendo? No pude conseguirte papeles. No, Mamer, no puedo. Pero tienes que. Pero es mentira. Sí, lo sé, pero es una mentira buena. ¿Y tú? Yo iré a Kakuma. Trabajaré en el hospital. Tío, tú me diste la vida. Ese día en el pastizal, nos diste a todos la vida. Ahora me toca dártela. Eres el jefe ahora. Vete ya, ahora, ahora. Hoy tenemos a un orador muy especial. Muchos ya lo conocen. Reciban a Jeremiah. Esta es la historia de mis hermanos y hermanas. Cuando éramos niños, nuestro padre decía, dejen que algo de mí sobreviva. Y no sabíamos qué significaba. Pero entonces vimos a nuestra familia morir y nuestras aldeas destruidas, y lo entendimos. Llevamos en nosotros el recuerdo de nuestros antepasados y sus enseñanzas para poder avanzar en el mundo. Como un puente invisible, nuestra memoria conecta nuestra vieja vida con la nueva. Dicen que nos salvamos al venir a los Estados Unidos, y también nos salvamos nosotros. Y aunque nuestras diferencias pueden dividirnos, nuestra humanidad en común nos une, porque somos hermanos y hermanas. Todos nosotros compartiendo este mundo maravilloso que llamamos hogar. Nos llaman los niños perdidos de Sudán, pero no estamos perdidos. Fuimos encontrados. En el 2000, miles de niños perdidos fueron transportados a Estados Unidos. Casi todos se han convertido en ciudadanos. Muchos han ido a la universidad y se han graduado. Se han convertido en maestros, trabajadores sociales, ingenieros y algunos se enlistaron en las Fuerzas Armadas. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Proverbio africano. La buena mentira.
papel de Mamere Arnold Oshin, hijo de refugiados sudaneses. En el papel de Jeremiah Gerd Wani, refugiado sudanés y ex niño soldado. En el papel de Paul, Emmanuel Jal, refugiado sudanés y ex niño soldado. En el papel de Avita, Kute Will, refugiada sudanesa. I feel it.